Habitantes de la frontera norte de Tamaulipas afirman que captaron en fotografías un objeto en el cielo en forma de esfera. Las opiniones se dividen, primero por la veracidad de las fotos y luego entre quienes creen y los incrédulos de este tipo de avistamientos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, en la frontera norte del estado, ya muy cerca de Estados Unidos. Fue un hombre que en Facebook se hace llamar Juanito Juan, quien publicó las imágenes en un grupo de la red social donde sus integrantes se dedican a compartir este tipo de información referente a objetos voladores no identificados, ovnis. En la fotografía compartida en el grupo se ve un objeto en forma de esfera, color plata, en el cielo justo arriba de unos carros que están estacionados. Más tarde, en su perfil, publica otra imagen donde no es una, sino dos esferas. El hombre que tomó la fotografía refiere que fue a la orilla de la carretera en Valle Hermoso. Sin embargo, no es la primera vez que el hombre de Tamaulipas toma fotografías donde afirma que hay ovnis en otras partes del estado. Incluso, hace unos meses, se hicieron virales unas imágenes de un presunto ovni justo arriba de una casa, también en Valle Hermoso, y a partir de ahí, Juanito Juan dice que instaló cámaras de vigilancia para estar al pendiente de cuando sucedan este tipo de hechos. Y es así como ha captado varios objetos en el cielo, ya sea durante la noche, al amanecer o atardecer. Esas fotografías que se hicieron virales llegaron hasta expertos en el tema ovni, como Jaime Maussan, quienes lo analizaron y afirman que son verdaderas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.